Aló. Les voy a contar qué es lo que hago en mi trabajo. Esto es un spa. Y lo que ven acá son las camas de masaje que estoy poniendo las sábanas. Sábana. Y esto que ven es, ¿cómo se llama? Piel de borrego. ¿Ven? Piel, borrego. Es solamente para que se vea nice, pero no tiene ningún caso. Las velas las he encendido para que se haga calor, pues aquí hay un poco de frío. Como verán, tengo suéter puesto. Sí. Estas dos son tinas de cedro, caoba. Ah, no me acuerdo. Una madera. Tardan aproximadamente 20 minutos en llenarse, pero porque el agua no sale muy rápido. Tiene que estar a 35, 38 grados centígrados, aproximadamente la temperatura del cuerpo. Ahora tengo dos clientes. Tengo dos clientes que tendrán un masaje de cabeza. Eso incluye la cara. Y al parecer han llegado unas personas. Bueno, da igual. Entonces tendrán un masaje de 30 minutos las dos personas, o sea, daré masaje de una hora. Sí. Entonces yo le he pedido a la persona que cuando llegue se quite la ropa y se introduzca aquí en las tinas con el agua. El cliente decide qué es lo que le gustaría de tener, qué es lo que le gustaría tener en en el baño, ¿no? Tenemos dos opciones, como ven ahora. Tengo dos clientes. Acá adentro hay té de manzanilla. Y tendrán un poco de miel con manzanilla y agua caliente. Se mete acá y se revuelve. Y después esto lo introduzco acá. Y así es. Ese es uno de los productos que usamos. El otro de los productos es esto que viene acá. Voy a mostrar. Esto es, ¿cómo se dice? Jabón de leche de oveja mezclado con miel y cera de abeja. Entonces, es nice. Esto, no, este, el jabón de leche de oveja, cuando se introduce en el agua, queda absolutamente blanco como, pues como leche. Y para aromatizar uso esto, flores de lavanda. Pues sí. Y para estos son los aceites, como ven. Para el aceite de cara uso este de Dr. Hushka, aceite de rosas. No me gusta, pero es lo que se usa acá. De nuevo las velas para el calor, calor. Como verán, el agua se está llenando. Con el inicio del tratamiento yo a las personas las coloco acá. La cabeza de la persona aquí y la otra cabeza de ese lado, para que puedan platicar juntos. Yo me retiro unos 10 minutos en lo que han tenido su baño. Les he dejado acá unas tazas con agua fresca para que se hidraten. Claro, hidratación. Y bueno, después de que han salido, se secan, se tienen que secar.
les daré una toalla. Y tiene que ir de la bañera a la cama. Y entonces los he colocado boca arriba. Y aquí les daré su masaje de cabeza y de cara. Al finalizar el tratamiento, les pediré que se levanten, se pongan su ropa de nuevo y visiten nuestras instalaciones acá. Estas instalaciones, las cuales cuentan con hammam, que es el baño turco, sauna, jacuzzi, de agua caliente y de agua fría, baño de vapor y un lounge para relajarse. Como ven, hay nieve todavía, aún no se derrite. Pues sí, ese es mi trabajo.